yo quiero eso. Me encanta. Estábamos comentando fuera del aire, por favor, muchachos. Gracias, gracias. Que, oye, qué padres temas. Y le pregunto, ¿son inéditos? Y me dice, no, son por ahí cancioncitas covers, pero sudamericanos. Sí, sudamericanos. ¿Y cómo los encuentran, Raúl? ¿Se dan a la tarea de buscar o cómo le hacen? Pues redes sociales y la plataforma de videos es la que más nos ayuda a encontrar. Uno nunca sabe la inmensidad de música que hay en todo. Pero déjame decirte algo, y es un punto interesante, porque muchas veces tú puedes escuchar una canción y totalmente diferente, o sea, es otra canción con un arreglo o como tú bien lo dijiste, con un sello que le pongas de alcalde de la Sonora, cambia completamente. El típico toquecito mexicano que uno le da, ¿no? En lo picante, ¿no? Sí, exactamente. Sí, por lo regular son temitas al estilo de por ejemplo, de Bolivia, de Perú, de Chile, Argentina. Okay. Lo que nosotros escuchamos son las letras, las letras, lo que dice la canción, y ya después nosotros empezamos allá. Idear cositas y... Bueno, y sin duda alguna, tanto ¿Y qué pasó? Como Yo quiero eso, son temas súper bailables. Ahorita estábamos comentando que van a irse de lleno con ¿Y qué pasó? Platíqueme un poquito qué planes tienen. Pues tenemos una gira a Estados Unidos. ¿Mm? Está planeada, todavía no queremos aclarar una fecha porque para que no se nos sale. Claro, ¿no? Claro. Pero tenemos una propuesta de una gira. Wow. Y pues muchos proyectos con muchos sonidos, algunos feats con algunas otras agrupaciones, entonces viene algo muy, muy padre. ¡Ay, qué bonito! Bueno, acaba de destacar que No Me Llames Más lo hicieron también junto con nuestros colegas, sí, claro, amigos, hermanos de Mexicolombia. Sí, de hecho, ¿no? Fue por apoyo igual de mi compadre Omar Ponce, acordeonista de Mexicolombia. Él participa en los arreglos musicales junto con un servidor para la canción de No Me Llames Más. Entonces, como lo dice mi compañero, tenemos igual planeado, ahorita que empezamos ya a trabajar, tener feats con varias agrupaciones más igual de renombre. Entonces, son muchas sorpresitas que tenemos preparados para... ¿Y les gustaría poder plantearse la posibilidad, la idea de ir a Sudamérica? Porque esta música, déjame decirte, que bueno, viene de allá, pero con el sonido que ustedes le dan, pega durísimo por allá, ¿les gustaría? Pues déjame te platico que cuando empezó esto de la pandemia, teníamos ya palabrada una gira a Argentina, íbamos a ir en el mes de mayo, y pues... Ya no se hizo. Por el momento, pero estamos todavía apalabrados de que sí vamos a... Sí, por el momento, muchachos. Vamos a ser positivos y a pensar que esto fue una pausa necesaria también para poder que ustedes hicieran cosas en casa, que estuvieran también a lo mejor haciendo música, componiendo cosas. ¿Alguno de ustedes compone? Sí, mi papá. Señor Raúl. ¿Cómo está usted, señor Raúl? Me encanta la energía de tu papá, ¿sabes? Está así como que le pone la fila a todos los demás y de alguna manera también es bonito compartir el escenario con la familia, ¿no? Sí, no, es súper, súper precioso. En verdad, es como tú lo sabes, Ani, ya de muchos años. Muchos. Es lo que hemos batallado y me da gusto que esté viviendo estas experiencias con mi señor padre. Oye, y obviamente ahora que ha estado, pues, ha sido tan necesario estar más en contacto de lo normal a través de redes sociales, ustedes han hecho estas transmisiones en vivo, han hecho conciertos, han estado cercanos a su gente, a su público. Sí, claro que sí, hemos hecho transmisiones, hemos hecho transmisiones en páginas, de Facebook de los clubs de fans que tenemos. ¡Wow! Oye, aprovechamos para mandarle besos. Claro, ¿no? Que a sí, ellos. Le queremos mandar un abrazote a todo el club de fans No Me Llames Más y al club de fans Qué Bonito Bailas. Les mandamos un abrazo fuerte y muchísimas gracias por su apoyo, porque gracias a ustedes es de que el alcalde de la Sonora se está escuchando en muchísimos países. ¿Sabes qué es impresionante, Memo? Que muchas veces nosotros no dimensionamos el apoyo que un club o un fan en solito puede hacer y puede darnos. Es impresionante la magnitud, ¿no? Sí, la verdad es que el apoyo de nuestros fans es bastante. La verdad, hasta nosotros nos sorprendemos de que están siempre al pendiente, siempre reaccionando a nuestra música, siempre compartiendo, y se les agradece muchísimo por la gran atención y también hay cariño de nosotros hacia ustedes. Además de que siempre están al pendiente de los cumpleaños, ¿no? Exactamente. De quién cumpleaños hoy, mañana, pasado, de cualquier fecha importante de la agrupación. Los fans, la verdad, que son pues el motor de cualquier artista, ¿no? Así que qué bueno que aprovechen para mandarles saludos y también aprovechemos una vez para las redes sociales de Alcalde, ¿no? Claro que sí, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Alcalde de la Sonora o Integrantes Alcalde de la Sonora. Les encargamos mucho que en la página de
del alcalde de la Sonora es la que tiene la palomita azul. La palomita. Porque hay varias páginas, pero la oficial es la que tiene la palomita azul, que ya está verificada. Perfecto, ahí para que lo sigan, por favor, le den like y estén al pendiente de todo lo que viene con el alcalde de la Sonora. Van a continuar con nosotros en 100% Grupero. Van a cantar una canción que a mí en lo personal me encanta. Ahorita